que voy a hacer es les voy a contar sobre un juego al que juego yo. Y para saber este juego lo primero que tienen que saber son las reglas. Las reglas son en principio bastante simples. Si me encuentro una carta caminando por la calle, cosa que a veces puede pasar cada 3 días y a veces puede no pasar durante 6 meses, la tengo que juntar. No importa si estoy caminando con una persona y esa persona me mira extrañada y yo disimulo como si me acomodara el borcego o como si juntara un billete. Si la carta está en mi camino, la tengo que juntar. La primera de esas reglas la aprendí en un libro que leí cuando era chico, donde un personaje llegaba a un claro en el medio del bosque y veía una pluma que caía. Una pluma que iba a definir para siempre su destino, y el personaje cerraba los ojos, estiraba las manos y esperaba, sin pedirlas ni rechazarlas. Porque así es como junto las cartas yo. Sin pedirlas ni rechazarlas. Por eso no vale si veo una carta, por ejemplo, en la vereda de enfrente. No puedo cambiar mi camino. Tampoco vale si veo una carta y al lado de esa carta veo un montón más del mismo mazo, porque probablemente esa se haya caído de fondar un tacho de basura o algo así. La única excepción para juntar más de una carta es cuando me encuentro 2 cartas, pero de mazos distintos. Cosa que pasa con una frecuencia increíble. Me pasó 2 veces en el piso de bares. Estas 2, de hecho, las encontré en el piso de un bar, así, juntas. Me pasa muy seguido en sueños. Pero eso no es lo más raro. Lo más raro que una vez me encontré un comodín partido por la mitad entre los bancos en una catedral. Me encontré una carta que tiene la cara de Matthew McConaughey. Me encontré una carta que había ignorado en un momento de mi vida, que decidí no jugar más a este juego por considerarlo demasiado infantil, demasiado antihigiénico, demasiado supersticioso. Y la encontré a la semana siguiente en la otra punta del mundo. La misma carta. Encontré una carta de un juego de Scrabble que aparentemente existe, abajo de un auto, a donde fue a parar mi patineta después de un coqueteo con la muerte, con el 152. Encontré cartas por la mitad, por cuartos, por octavos, que más bien parecen gualichos o amuletos. Encontré una carta, encontré una carta, que un lado tiene una rueda, y del otro lado dice: en el camino de regreso, Icad el guerrero ordenó a la doncella que contara hasta 50, y mientras esto hacía, él acariciaba suavemente sus pechos sobre la ropa interior, con sus manos. Que no me imagino a qué clase de juego puede pertenecer. Me encontré una carta, y unos días después, me la encontré de nuevo totalmente destruida. La misma carta. Me encontré un montón de cartas en puertas de colegio, sin saber si eso es hacer un poco trampa. Porque me imagino cómo pueden llegar las cartas a las puertas del colegio, ¿no? Disimuladas con cartas de otros juegos, en el torbellino de sacar la mochila y poner el cuaderno de comunicaciones, poner un alfajor para el segundo recreo. Pero no me imagino cómo puede ser que me encuentre siempre de alguna carta en los asientos de atrás de los taxis, en los supermercados, en el cine. Siempre de alguna carta en la ciudad de Buenos Aires, donde ya parece que nadie juega nada. La única explicación que se me ocurre es que, sin saberlo, formo parte de un juego secreto en el que yo soy un encontrador y Santi Goldfarb, nombre escrito en un 10 de picas que me encontré, es un descartador. Pero entonces eso significaría que cada una de mis parejas que empezó a encontrar cartas cuando empezó a estar conmigo, cada amigo mío de la infancia que me manda una foto y me dice: che, ¿vos no juntabas cartas? ¿La querés? Debería convertirse en encontrador, y yo, como Santi Goldfarb, debería firmar mis más de 300 cartas que cayeron y empezar a descartarlas, a dejarlas por el camino. Porque esa es otra regla. No puedo recibir cartas de otra gente. Si lo encuentran, a lo sumo, pueden empezar su propio mazo. ¿Qué va a pasar a ustedes? Que a partir de hoy van a empezar a ver de una carta en la vereda, en el subte. En psicología le dicen a eso el fenómeno Bader-Meinhof, el que hace que una mujer quede embarazada y de pronto ve embarazadas por todos lados, o escuchan una palabra y de pronto la escuchan en 3 conversaciones en la semana siguiente. Les va a pasar a ustedes, entonces, que van a empezar a encontrar cartas sin saber qué significa. Pero tranquilos, porque yo tampoco. Y
debería darle algún significado a esto y la verdad no le doy ninguno. Pero esos días que me despierto con la certeza insoportable que voy a encontrar una carta, eso, y voy caminando por la calle y me doy cuenta que de pronto hace cuadras y cuadras voy mirando el cordón, ignorando los avisos de prostitución y los de lavadero de autos porque sé que no tienen el tamaño adecuado, debería sentir algo. Debería sentir satisfacción, reivindicación, miedo. O que cuando sueño, todo el sueño, que me encuentro dos cartas y estoy todo el sueño decidiendo a ver cuál de las dos agarro. O a veces sueño e inmediatamente elijo una y me despierto acordándome cuál elegí. Debería significar algo. Que como me vaticinó alguien alguna vez, cuando encuentre todas las cartas del mazo, me voy a morir. Pero la verdad no le doy ningún significado al hecho de encontrar cartas en sí, desde hace tanto tiempo. Más allá del significado que vimos una vez con un amigo, en una casona en el campo, en el medio de la nada, una tarde de calor insoportable. Estábamos hartos de jugar a juegos tradicionales, entonces decidimos empezar a jugar qué nos hacía sentir cada carta. Pusimos el mazo sobre la mesa y empezamos a dar vuelta una por una. El 7 de trébol, carta que me encontré 4 veces, me hizo sentir en ese momento, y me hace sentir todavía ahora, encontrarse con un claro en el medio del bosque. En algún momento de todo este juego, tuve un poco de miedo de enfurecer a siglos de magos, de tarotistas, de brujas, con este descreimiento tan generalizado. Pero una vez conocí a una tarotista que, lejos de ofenderse, estaba fascinada con mi poder y me pidió si por favor no le daba la oportunidad de jugar con mi mazo y de paso, en una de esas, convencerme. Después de una sesión emocionalmente demoledora, nos quedamos en silencio, nos miramos. ¿Querés preguntarle algo más? Me dijo. Sí, ¿por qué se me aparecen siempre? Me apareció, salió un 2 de oro. Carta que significa camino, pero que interactuando con el resto de las cartas que estaba sobre la mesa, significa comunicación. Capaz el hecho que esté acá hoy contándoles estos es que la bruja un poco me convenció. Hay 52 factorial formas de mezclar un mazo de cartas. Es un número de 68 cifras, que parece inconmensurable porque lo es. Un número de 68 cifras, que significa que cada vez que alguien en la historia de la humanidad agarró un mazo y lo mezcló, las cartas quedaron en un orden que nunca se dieron antes y que probablemente nunca se vuelvan a dar. Es decir, que cada mazo es único. Este es el mío.